Chorrea grasa, boludo. Fuerza, Joaquín, fuerza. Atención, chicos. Ey, chorrea. Javier, por favor. Un saludo para Marilín. Me llamo al confesionario, Javier. Ey, sí, pará. Te doy la remera de Rosario Central para que vayas al confesionario. Please. Chao, chicos. Hola, Nani, hermano. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien. Javier, a partir de este momento tenés tus 3 minutos para dar tu nominación. ¿Se usó la espontánea? No se usó la espontánea. Bueno, yo la voy a usar. En primer lugar voy a nominar a Rosa, porque me faltan los cigarrillos. Me hace calentar, pero bueno. Me faltan los cigarrillos, me parecen todas las cosas, porque encima el otro día hizo torta frita y no me convidó. ¿Qué onda? Está todo mal, sí. Además, nos venimos, nos juntamos a comer y se va a secuestrar a dormir en vez de pastanear con nosotros. Bueno, estoy caliente con cosas. Pero bueno. Lo que más me hace enojar es que me faltan los cigarrillos, pero bueno. No creo en segundo lugar, Javier. Bueno, en segundo lugar voy a nominar a Yayo porque me dijo bávaro. Y me hace calentar, me hace llorar. Te entiendo. No, no entiendo nada, hermano. Bueno, listo. Gracias, Javier. ¿Te puedo pedir algo, hermano? Sí. Quiero que me traigan un par de cacerolas, porque viste, estos inútiles me quemaron las cacerolas y viste como yo soy chef. Bueno, vamos a ver, después de las nominaciones. Y quiero que me traigan maíz sin gallo para comer pochoclos. ¿Puede ser? Podría ser. Bueno, y otra cosa. Pasame el tema de STI, viste, ese que dice: Creo que te clavo la sombrilla. ¿Ese? Lo vamos a buscar. Bueno, listo. Un saludo para toda la gente de Pegojó, a Manolito también. Y el osito te vi. Gracias, Javier. Chau, hermano. Mirá lo que es este sol y todo junto acá. ¡Cortate! No me discriminen, gato. ¡Ah! ¿Nominaste? Sí, ya nominé. Ah. Joder, salí hoy. Y voy a hacer mal de loco. Bien, bien. Ya pedí los pochoclos que quería pedir y...